¿cómo están? Mi nombre es Iris y hoy vamos a tener productos terminados. Yo les voy a dar mi opinión acerca de estos productos y cómo me resultaron a mí. Esto es muy personal, así que bueno, sin tanta vuelta porque me enredo sola con tanto que hablo, vamos a pasar a los productos terminados. Voy a comenzar con productos para el cabello y tengo este sobrecito de esta mascarilla que yo les había mostrado en una reseña de Otto Will. Les mostré varios de este tipo de sobrecitos que vienen, son tratamientos para el cabello. Este en particular dice que es un blindaje capilar que potencia y fortalece el cabello. Ahí dice los beneficios que trae esta mascarilla y realmente a mí me resultó excelente. Y eso que yo soy floja para dejarme los tratamientos en el cabello, este había que dejarlo actuar 15 minutos, pero yo lo hice para comprobar que esta mascarilla fuera buena y realmente es así. No tengo quejas, al contrario, les súper recomiendo este tipo de mascarillas de Otto Will. Todas las que probé, todas, el resto de los sobrecitos los tiré, pero si quieren ver en la reseña, creo que es de este lado donde aparece el iconito de las sugerencias, ahí va a aparecer el video de Otto Will por si ustedes quieren ver cuáles otras son las mascarillas que yo probé y que me resultaron todas excelentes. Hay algunas que había que dejarlo actuar 20 minutos, otras 5, pero todas me dejaban el pelo espectacular. Y creo que a muchas de ustedes que me han dejado en comentarios que han probado productos de Otto Will, todas están muy muy conformes. Ellos tienen productos muy económicos y que realmente son buenos. Algo que a mí no me resultó bueno es este acondicionador. Trae 300 mililitros, pero a mí no me gustaba mucho la textura que me dejaba. Me dejaba el pelo muy pesado, no, incluso creo que tiene un poquitito todavía, pero me costó muchísimo terminarla, más que tenía otros productos que eran que sí me resultaban buenos y por eso utilizaba los productos que obviamente los que me resultaban buenos. Por eso me costó muchísimo terminar esta porque sentía que el pelo me quedaba muy pesado. Así que este acondicionador que dice que es extra nutrición, de esta línea, no, yo por lo menos a mí no me resultó, así que yo no se las recomendaría y no la voy a volver a comprar. Terminé lamentablemente este shampoo de BKD. Bueno, qué decir de productos de BKD, son geniales y no es la excepción este shampoo. Si tienen la posibilidad de probar algún producto de BKD, no son de la línea económica, pero son productos excelentes. Este champú que trae 250 mililitros es para cabellos normales. Me encantaba porque cuando yo me estaba lavando el cabello sentía la suavidad que ya me iba a dejar este champú y lamento que se me haya terminado. Estuve tratando de alternarlos con otros para que me dure mucho más, pero bueno, seguramente voy a comprarme uno porque es muy muy buen shampoo. Otro shampoo que me gustó y que es un poco más económico que el de BKD es este del Viv. Es para caída del cabello y trae 400 mililitros. Este es, creo que me salió 50 y pico hace un par de meses, pero lo compré en un mayorista y me encantó. No lo repuse porque cuando fui a comprar no conseguí este de caída, para la caída, pero me encantó y cuando lo vea seguramente me lo vuelvo a comprar. Algo que pude terminar por suerte es esta queratina, que en realidad era para, es un protector térmico, 335 mililitros nada más, dice también que es un, que viene con filtro solar y es un bálsamo de tratamiento. Es de Amodil, pero no se las recomiendo. Va, a mí no me resultó. No me gusta el aroma, yo me lo echaba porque viene con atomizador y es líquido. Así que yo me rociaba en la parte que me fuera. Yo generalmente solamente me plancho en la parte del flequillo. Y, o sea, me rociaba, dejaba que se me secara para después poder plancharme, me peinaba y después sí me planchaba cuando ya estaba seco el producto, pero el olor es horrible. Me acuerdo que yo cuando lo compré dije que tenía lindo aroma, suave, pero en el cabello cuando vos pasás la plancha es un olor horrible. No me gustó
y la textura también es como que no me lo deja tan lindo como el que estoy utilizando ahora, que seguramente lo voy a poner en mis favoritos, que si ustedes están interesadas podemos hacer otro favorito. Yo no voy a hacer favoritos todos los meses, sino que voy a acumular productos y después voy a hacer un video de favoritos. Me parece que para mí, que no soy beauty blogger, me va a resultar más fácil hacerles cada tanto un video de favoritos. Así que si a ustedes les interesa, posiblemente vaya armándolo con algunos artículos que yo incluso les quiero recomendar o sugerir. Así que este de Amodil es muy económico, incluso yo lo compré de oferta, pero yo no se los recomendaría, si fueran amigas mías no se los recomendaría. Otro producto que terminé, que podría ser para el cabello, pero yo lo uso para todo, es este aceite de almendras. Esta marca me resultó buena, de 30 mililitros, la compré hace un par de meses en una herboristería, en una casa donde venden productos dietéticos. Me encantó, me encantan los aceites, tengo aceite de coco, de rosa mosqueta, este de almendras lo uso en el pelo, en las uñas, en las pestañas, cuando me acuerdo, pero sí, trato de utilizarlos porque son muy muy buenos. El aceite de coco también es genial, yo ya también hablé de aceites en el canal, posiblemente les deje algún video en sugeridos. Hablando de si les interesa sobre alguno de los aceites que yo utilizo. Ya terminamos de lo que es cabello y ahora les voy a mostrar una colonia de Avon, que esta es la segunda que termino. En realidad no la, voy a ser sincera, no la terminé. Solamente esta es una reposición y yo lo pongo en un atomizador, pero les quería mostrar la segunda colonia que compro de Surreal. Es una fragancia muy linda. Para body splash es ideal, es suave. Este trae 150 mililitros y yo la compré, si no me equivoco, a 50 pesos en una promo que vino de Avon. Algo para uñas. Este es mi kit esmalte favorito, es de Estudio 9. Es sin acetona y es un fortalecedor. Este trae 120 mililitros. Es un kit esmalte muy bueno y, la verdad, muy económico también. Espero no estar hablando pavadas porque no dice en ningún lado, pero sé que Estudio 9 es una línea de Farmacity, así que creo que no me estoy equivocando. Si no, disculpen. Siguiendo con Avon, si vieron, ya van un par de productos de catálogo que les muestro que termino. Es esta cremita. Les muestro la cajita, quizás mejor que les muestre el recipiente, bueno, para que se ubiquen cuál es la de A New Clinical. Esta trae 30 gramos, es esta la cremita, y yo la compré de promoción. Espero no les moleste el reflejo, es que me entra justo el sol, pero no, que no moleste demasiado, sino la iris de la edición, vamos a ver qué hace con esto, porque no voy a volver a hacer todo el video, pero espero no les moleste realmente. Bueno, les contaba que esta cremita yo la compré en promo para probarla, porque yo sí utilizo de esta línea A New Clinical un serum que es la gloria. Es la gloria, es caro, porque ahora no me lo puedo, estoy cuidando lo que tengo porque me queda la mitad del frasquito, pero es genial, a mí me resulta súper bueno. Yo tengo un poquito de rosácea acá y se me seca esta parte de la cara y se me dilatan bastante los poros, así que ahí me pongo en esa zona y es increíble cómo adelante de mis ojos, no les estoy mintiendo ni exagerando, se van disminuyendo los poros. Me tendría que pagar Avon por decir todo esto, pero es real. Es lo que a mí por lo menos me pasa con este serum. Entonces, con esa expectativa es que compré esta cremita. Pero nada que ver. Realmente es una crema más. Sí es hidratante, pero tengo una que estoy probando que me encanta. Es de Natura. Lógicamente las que compran Natura me van a decir, y sí, es de Natura, punto. Es buena. Y sí, es genial. Ya voy a hablar de esa cremita también. Pero esta no creo que la vuelva a comprar, me desilusionó porque creo que lleva demasiadas expectativas, así que esta no creo que la vuelva a comprar. Ahora tengo esto que ni se va a ver, está todo, es de L'Oreal, es un delineador en gel que está sequito, sé que se puede recuperar,
pero ya hace bastante que lo tengo y lo voy a tirar. Me encantaba este delineador. Lo compré hace bastante, como les digo, y venía con su pincelito. Esto sí lo volvería a comprar porque me encanta hacer el delineado con este delineador en gel. Siendo con cosmética, tengo este, no creo que tampoco se vea mucho. Es de esos labiales mate de Extreme que venían de un lado el bálsamo, que del bálsamo tengo bastante porque casi no lo utilizaba. Pero de este lado que venía el labial, ya prácticamente no me queda. Les voy a hacer un swatch, pero de todas formas es el labial que tengo puesto ahora porque amo, amo este labial, este tono. A mí no me reseca los labios, por eso les digo que prácticamente no usaba el bálsamo. Me encanta, es un color que se puede usar de día tranquilamente y de noche también. Es un color que me hace sentir muy cómoda porque no es tan llamativo. Y me encanta. Así que ya tengo... Pero fíjense que ya no queda prácticamente. Está ahí el... Ya raspando y no sale nada. Así que tengo, por suerte, conseguí hace ya un tiempo. Aproveché también una promo 2x1 y me compré dos de este tono. Porque ahora no lo veo. No sé cuál es el tono porque se me borró. Pero seguramente la iris de la edición les va a dejar el nombrecito porque en el otro se debe ver. Este seguramente voy a seguir repitiendo. Y ya para terminar, tengo dos esmaltes. Uno que es este, que es de Clean Color. Este lo compré en México y hace ya unos años que fuimos a México. Aproveché y me compré muchos esmaltes ya en esa época, que todavía no tenía el canal. Así que lamentablemente, porque no les pude mostrar nada de ese viaje que fue hermoso. Estuvimos 15 días, espectacular. Es este el tono, era un rojo precioso, pero aparte ya de estar sequito, que no lo puedo abrir y que ya queda mucho menos que de la mitad, lo voy a tener que descartar. Y algo que es de mis favoritos, fíjense, ya me quedará para una pintada, pero volcando el frasquito es bastante incómodo, pero de este ya tengo reposición, es de Agowam. Y es un calcio rosa. Este calcio es una maravilla. Lo lindo que queda en las uñas. Deja un tono así muy muy natural. Como si fuera un rosa natural. Como si fuera tu uña. Es precioso. Y este, obviamente, como les digo, ya tengo reposición. Y es el último producto que tengo para mostrarles hoy. Espero no haberlas aburrido. Haberlo hecho dinámico. Que les sirva lo que les cuento. Ahora YouTube nos permite al final poner un par de videitos para que ustedes hagan clic, incluso del teléfono, para que puedan ver distintos videos. Eso es espectacular porque así ustedes pueden ver y conocer un poco más del contenido del canal si es la primera vez que estás por acá. Incluso también aparece un botoncito donde puedes hacer clic y suscribirte si es que te gusta el canal o el contenido. Espero que sí. Les mando un beso enorme, enorme, y saben que siempre los espero en un próximo video. Bye, bye.